hubiera un tiempo que valiera para todo y para todos, dejando aparte ahora todas las correcciones relativistas, que en ese momento, que evidentemente son importantísimas, pero que a nivel filosófico no conllevan ahora una aportación esencial a lo que estoy intentando explicar. Si concebimos el tiempo de esta forma, es fácil pensar que yo puedo hacer una medición de la velocidad y de la posición, por ejemplo, de forma totalmente precisa, porque se trata de poner dos parámetros en relación a ese instante absoluto en el cual yo digo que aquí ha pasado esto y esa partícula estaba aquí. Un tiempo más tarde podré hacer lo mismo, medir la velocidad y la posición y asignarle otro instante del tiempo. De alguna forma, así funcionan nuestras cronologías, nuestra historia y muchas cosas de nuestra vida, ¿eh? Cuando tenía 2 años, cuando tenía 3, etcétera, etcétera. Pero si pensamos bien lo que es el tiempo, nos damos cuenta de que esa idea, esa relación, no es posible hacerla. Y por eso nacen las relaciones de incertidumbre. Apenas hace 3 minutos, quizá un poco más, ya casi 10, empezábamos esta charla. Aquello ya no está. Soy yo ahora hablando con ustedes sobre el tiempo, no introduciendo la conferencia ni hablando, por ejemplo, del cuerpo negro. De alguna forma, aquello ha desaparecido. Ya no existe como existe el presente que estamos ahora. Esto evidentemente está sucediendo otra vez. Lo que acabo de decir ya no existe y solo existe el momento presente. Lo que significa que cuando yo voy a hacer una medición, solo puedo tomar una variable con precisión, porque la otra, al pasar el siguiente segundo, simplemente ha pasado suficiente tiempo como para que las cosas hayan cambiado. Lo que estoy diciendo es que con la concepción del tiempo clásica que teníamos de poner los puntos del tiempo en relación a los números reales en isomorfía, no comprendíamos exactamente qué es el tiempo. La mecánica cuántica, a través del principio de incertidumbre de Heisenberg y otras cosas de las que vamos a hablar un poco más adelante, nos hace comprender que esa visión del tiempo es errónea, que tenemos que volver a esa visión que, por ejemplo, Agustín había hablado, a esa visión en que el presente es lo único que tiene realidad ontológica y que el pasado solo está en relación al presente como sus efectos y el futuro estará solo en relación al presente como sus expectativas. Con lo cual, lo que rige en el momento actual es el presente y lo que medimos son los efectos del pasado en nuestro presente, que al medir precisamente podemos variar y por eso nacen, al menos así lo podemos intentar entender desde un punto de vista filosófico, las relaciones de incertidumbre de Heisenberg. Otra consecuencia importantísima de estas relaciones, dado que no puedo determinar con exactitud estas magnitudes a la vez, no son todas, son algunas que se llaman variables conjugadas, es decir, el espacio y la posición y la cantidad de movimiento, la energía y el tiempo, etcétera, etcétera, no son todas con todas, pero solo con esto es imposible determinar completamente un sistema. Otro de los mitos de la física clásica, esa posibilidad de tener la ómnimoda comprensión de todo, la comprensión de todo en todos los instantes. Decía Laplace que si simplemente dábamos los valores iniciales de las constantes de la ecuación de Newton, podríamos comprender la evolución de todo el universo. Porque la mecánica clásica funciona así, con las condiciones iniciales y la ecuación diferencial que rige la evolución de un sistema, se conoce todo de aquel sistema. La mecánica cuántica nos está diciendo que esto no funciona así, que nuestros sistemas, precisamente físicos, no pueden ser completamente determinados. Y eso es de una vital importancia, como veremos.
El otro principio, solo para introducirlo, que cambia la visión del mundo clásico, es el principio de superposición. El principio de superposición nos dice algo que aparentemente parece ser lo mismo que nos dicen las incertidumbres de Heisenberg, pero que en realidad son dos principios independientes. Un principio de superposición está en relación a aquello que podemos observar del sistema. Cuando yo quiero, por ejemplo, medir la posición de un sistema, el principio de superposición me dice que mi sistema se encuentra en un estado en el cual todas una serie de posiciones pueden ser posibles, o toda una serie de velocidades pueden ser posibles, o toda una serie de momentos angulares internos, por ejemplo, uno de los temas más fáciles de comprender en la física cuántica, pueden ser posibles. Que el sistema de alguna forma se encuentra en una multiplicidad de posibilidades que yo a priori no puedo conocer en cuál de ellas se encuentra, sino es interactuando con él, es decir, haciendo una medición. Yo tengo un observable, ese observable matemáticamente se convierte en un operador, en alguna cosa que yo hago para interrogar mi sistema, y esa operación de alguna forma me obtiene varias posibilidades, varios valores. Todos esos valores, de alguna forma, forman la superposición de mi sistema. Si un estado, de alguna forma, se encuentra en superposición en relación a un cierto observable, entonces no es posible saber en qué valor concreto de mi sistema se encuentra sin una interacción. Uno de los ejemplos para ilustrar un poco esto más fáciles vendría a ser el conocido gato de Schrödinger, ese experimento ideal que luego ha tenido ya algunas pruebas a nivel no microscópico sino mesoscópico, de poner un gato encerrado en una caja oscura que no se pueda ver. Dentro se pone un dispositivo un dispositivo atómico que manda partículas de alguna forma aleatorias, con lo cual uno no puede conocer si en ese momento se ha mandado o no se ha mandado esa partícula. La partícula puede accionar algo que rompe un cristal donde hay un veneno. Ese veneno puede matar al gato. Sin observar no sabemos si el gato está vivo o muerto, dice Schrödinger. Con lo cual, lo que el físico tiene que decir es simplemente que ese gato está en un estado de superposición entre lo vivo y lo muerto. Y no puede decir a priori si está vivo o está muerto. Y la importancia de la mecánica cuántica, de los resultados subsecuentes de los experimentos que se han ido haciendo, es precisamente que esta es su definición ontológica. Un estado en el cual está ni una cosa ni la otra, en superposición de ambas posibilidades. Volvamos un poco atrás con el principio con la concepción del tiempo. El hecho de que el tiempo presente sea lo que importa significa, y el hecho de que un sistema no tenga un comportamiento determinado antes de interactuar con él, significa que afirmar que un cierto acontecimiento haya pasado o no puede ser algo falso, infundado más bien en física, porque lo que estamos siempre midiendo son los resultados, los efectos del pasado en nuestro presente, con lo cual
a nivel, por ejemplo, cosmológico, se podría afirmar que no existe una historia única del universo, que podría haber existido otra historia tranquilamente, si alargáramos esas explicaciones, evidentemente, a nivel macroscópico, que siempre son un poco difíciles de hacer, pero que el hecho de que un cierto acontecimiento haya sucedido o no, no lo podemos saber a nivel siempre microscópico, significa que la historia del universo, de alguna forma, está indeterminada. Si Newton y Laplace querían que todos los acontecimientos fueran determinados por esa ecuación general de la gravitación universal, y su hipótesis, de alguna forma, pretendía que todo estuviera determinado y así determinar la evolución del universo, si los acontecimientos microscópicos, como nos define la mecánica cuántica, no están determinados, significa sobre todo que la evolución del universo no está tampoco del todo determinada. Evidentemente podemos hacer teorías que hablen de la gran evolución del universo, pero nunca pretender que esas teorías sean del todo completas. En este punto es donde algunos han querido ver, de alguna forma, la acción de Dios. Y es aquí donde, de alguna forma, empezamos a encontrar algunos puntos de enlace con el tema central de esta conferencia sobre física y espiritualidad. Los sistemas físicos se describen mediante lo que se llama una función de onda, una ecuación de estado. Hay varias terminologías, me voy a quedar con esa por simplicidad, para coger solo una. Esa función de onda, de alguna forma, contiene toda la información relativa a ese sistema, siempre indeterminado y siempre, cuando se mide, con la imposibilidad de obtener, de saber a priori, los resultados de las posibles mediciones y de los observables que tengamos. Alguien ha pensado que podíamos asignar a todo el universo una función de onda, asignar, comprender todo el universo como una unidad que puede ser comprendida o regida por las leyes de la mecánica cuántica. Definir una función de onda para todo el universo, una función que expresara todo el estado del universo, sería algo bastante contradictorio, sobre todo porque esta función de onda siempre estaría en superposición en relación a un punto de vista universal. Si mi sistema, cuando yo lo estudio, está en superposición, es decir, garantiza todas esas posibilidades que puede darme el sistema en relación a mí que soy el observador, si esto lo extrapolamos a todo el universo, esa función de onda, esa descripción de alguna forma del estado del universo, estaría siempre en superposición en relación a un punto de vista universal. Un punto de vista universal ciertamente no es el nuestro. Un punto de vista universal solo podría ser el punto de vista de Dios. Para alguien que se dedica, digamos, a la vida espiritual, cuando aparece la palabra Dios en ciencias, a priori parecería que debería estar contento y diría, pues de alguna forma encontramos ya esta prueba que está todo el mundo buscando sobre la existencia de Dios en las ciencias. Pero si uno se pone a pensar en esas afirmaciones, inmuniza ante un poco el gozo así, insensato a veces, sobre la posibilidad que la ciencia nos demuestra a Dios, y mira un poco a pensar qué concepción de Dios hay en una afirmación como la que acabo de hacer, pues más bien lo que tiene son ganas de que la ciencia no nos diga nada de Dios. Si Dios es ese punto de vista universal de una posible función de onda del universo,
significa que Dios se convierte en un simple observador del universo, en un simple observador como es el experimentalista que está delante de un sistema cuántico. Creo que no hacemos ningún buen servicio a la religión y a la espiritualidad concebir a Dios de esta forma, como un simple ser que está allí para que su universo de alguna forma funcione. No hay mucha diferencia con el Dios de la Ilustración, que parecía más bien un mecánico de relojes que otra cosa. Aquí es quizá un mecánico un poco más sofisticado, simplemente porque la física de la que estamos hablando es más complicada, pero en definitiva no estamos sino en el mismo nivel de comprensión filosófica de lo que sería ese mundo y ese Dios. Cuando Einstein decía que Dios no jugaba los dados precisamente para impedir esa indeterminación del universo, como quizá si tenemos un poco de tiempo veremos más adelante, y decir que Dios lo que tenía era todo determinado y claro, también es otra concepción de Dios que desde el punto de vista cristiano y religioso no nos interesa mantener para nada, porque sería otro Dios de alguna forma exterior a su creación, exterior al mundo y completamente ajeno a lo que esté pasando allí, simplemente que ha dado creado ese universo que funciona perfectamente y él está en otra dimensión sin ninguna posibilidad de relación. ¿Cómo entender, pues, la superposición para que pueda ayudarnos a comprender si es posible esa interacción entre lo espiritual, entre la espiritualidad y la mecánica cuántica? La superposición lo que nos está indicando es que no hay una separación objetiva de diferentes valores de un observable. Es decir, que nunca vamos a poder conocer a priori, cuando hagamos una medición, por ejemplo, en qué momento de un núcleo va a salir una partícula alfa, o en qué momento, o cualquier otra de esas posibilidades, de esos fenómenos mecánico-cuánticos, en qué momento un electrón va a chocar con un núcleo, etcétera, etcétera. Todos esos fenómenos, nunca vamos a poder saber a priori esas posibilidades. Lo que nos está diciendo es simplemente que los sistemas físico-cuánticos gozan de un tipo de realidad que hasta ahora había quedado un poco descartada del mundo físico, sobre todo de una realidad que podemos llamar de carácter potencial, algo que los clásicos, los filósofos clásicos ya habían hablado. Y cuando hablamos de potencialidad, no hablamos solo de posibilidades. No es que mi sistema vaya a obtener un resultado u otro en función de no se sabe qué cosa, sino que gracias a la interacción yo voy a hacer que ese sistema obtenga un resultado u otro. Ciertamente que esa potencialidad no significa una indeterminación absoluta, no significa que el electrón deje de tener la carga del electrón simplemente porque yo intento medir su spin, su momento angular. No es esa indeterminación, es que ciertas propiedades que yo intento descubrir de mi sistema no están determinadas antes de esa interacción, con lo cual con la interacción de alguna forma se ponen en acto, se actúan. A partir de aquí, entender esto, cómo funciona esta interacción, es lo que ha llevado a algunos también a pensar en la posibilidad de interaccionar lo que es el espíritu, digamos la espiritualidad, con el mundo material. Me estoy refiriendo evidentemente al problema de la medición y al problema de la comprensión de esa medición como la acción de la conciencia en el mundo físico. Mi tesis principal es que también para poner bien en claro cómo debería ser la relación de Dios en el mundo y la relación del hombre en ese mundo, es que la determinación que hacemos
al obtener un resultado de un sistema mecánico cuántico, que algunos, sobre todo Heisenberg y toda la escuela llamada la interpretación de Copenhague, han pensado que pudiera ser por efecto de la conciencia en el mundo físico, a mi modo de entender, no se obtiene precisamente por esa acción de la conciencia, sino por el hecho que nosotros también somos sistemas físicos que interactuamos con otro sistema físico. Nuestra conciencia lo que nos hace capaces es de poder interpretar esos resultados, no de determinarlos con acción directa al mundo físico. Con esto hemos entrado en el problema, digamos, clásico del mundo cuántico, que es el problema de la medición. ¿Qué hacemos cuando medimos alguna realidad, alguna medida cuántica? Hay toda una escuela que interpreta que es nuestra conciencia la que, de hecho, como conciencia, por lo tanto, como espiritualidad, determina los eventos físicos. Evidentemente, esto tiene problemas graves. El ser humano existe en este universo hace 4 días. Y las leyes de la mecánica cuántica, precisamente, estaban funcionando al inicio del universo. Con lo cual, uno se preguntaría, si no estábamos aquí, ¿cómo se han creado todas las partículas cuánticas? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo regía el mundo para que evolucionara de alguna forma? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué determinaba si nosotros no estábamos aquí? Solución fácil, estaba Dios que determinaba cómo funcionaban las cosas. Volvemos a la concepción de Dios, de alguna manera tapa agujeros de los clásicos, de los físicos clásicos, que ponían a Dios como el solucionador de los problemas físicos en el fondo. Newton incluso llega a decir que el espacio y el tiempo son los sentidos sensoriales de Dios, algo totalmente inconcebible en nuestra concepción del Dios cristiano. Si concebimos, por lo tanto, la acción del espíritu sobre la materia de esta forma, cuando nosotros no estábamos aquí, ese espíritu tiene que ir en mayúscula y vendría a ser esa concepción que, al menos a mí como cristiano, no me gusta de Dios. ¿Cómo vamos a entender, pues, el problema de la medición? Si todavía pensamos en esta visión donde la conciencia de alguna forma interviene, aparece lo que alguien ha llamado una paradoja del amigo, que les voy a leer un poco el texto para entender en qué caminos nos estamos poniendo cuando hacemos actuar la espiritualidad, el espíritu en ese aspecto, sobre la materia. Si de alguna forma hay dos personas que son amigas y están mirando un sistema cuántico, si uno de ellos interroga al otro sobre lo que está viendo, lo que está midiendo en ese aspecto, cuando el otro responde, pueden pasar solo 2 posibilidades. O bien, digamos, el que pregunta es el que determina el sistema a través de la conciencia del amigo. De alguna forma estoy yo imponiendo a mi amigo lo que tiene que haber. Cosa que implica, además, que yo puedo obrar en el pasado en la conciencia de mi amigo, lo cual es ya el máximo de la incomprensión, o bien es mi amigo el que de alguna forma determina los sistemas físicos, pero como mi amigo es otra conciencia y por lo tanto no es equiparable a un aparato de medición, estamos reduciendo a mi amigo a algo material, lo mismo que yo.
introducir, por lo tanto, ese tipo de interacciones entre lo que es el espíritu y la materia conlleva grandes, grandes problemas sobre lo que somos nosotros y lo que es Dios. Otra forma de salida, hoy muy en boga, es afirmar que existen un multiverso, es decir, que de alguna forma en varios segmentos, en varios universos de alguna forma paralelos, los resultados posibles que yo encuentro en un sistema se dan todos en paralelo. En un lado el spin para arriba, el otro lado el spin para abajo. Lo que se llama la many worlds interpretation y toda una serie de variantes que conllevan esas teorías. La más sofisticada, incluso la de un tal David Chalmers, que introduce las conciencias en ese mundo, conciencias que son capaces incluso de estar en superposición con los sistemas físicos y conciencias que simplemente están allí haciendo un poco el pasaje entre lo material y lo espiritual, lo no físico, digamos así. Evidentemente, todas esas son construcciones muy complicadas de entender, pero que al fin y al cabo lo que están es haciendo, desplazando el problema. Porque si mi problema es entender cómo funciona un sistema físico, si yo digo que aquí funciona así, aquí funciona de esta forma, o sea, que todas las posibilidades que son precisamente mi problema, las desgloso en varios universos, no estoy dando ninguna solución real a mi problema. Estoy dando matemáticamente una posibilidad de solución que simplemente se está indicando de alguna forma que las soluciones son varias, pero no nos dice en ningún momento cómo resolver ese problema. Además de multiplicar los universos de una forma completamente insensata filosóficamente, porque de universo solo puede haber uno, porque si hay comunicación entre esos multiversos, ya estamos en un universo global. De alguna forma, hacer estos tipos de actos es, de alguna forma, alargar el problema sin dar ningún tipo de explicación. No me quiero extender mucho más. Mi solución, la que yo entiendo más eficiente para esto, es comprender que la medición se hace en varias fases. De alguna forma, toda la información que el sistema conlleva no la utilizamos y la descargamos en el ambiente circundante, en lo que se llama físicamente la decoherencia. Intentamos poder medir un sistema, no actuamos como conciencias en esa medición, sino como sistemas físicos, y podemos obtener ciertas conclusiones y ciertos resultados. Así se puede explicar también por qué en la naturaleza, cuando el hombre no está, cuando la conciencia no está, las cosas pueden determinarse, simplemente porque en las interacciones entre las cosas actúa de alguna forma el ambiente circunstante como descargador de información, los sistemas se pueden determinar entre ellos y podemos obtener sistemas tan determinados como son las partículas elementales, los átomos y las moléculas y todo aquello que esté afectado un poco por la mecánica cuántica. Esto nos lleva además como conclusión la posibilidad de explicar que hay una estabilidad en ese nivel físico, una estabilidad sorprendente, porque por ejemplo la historia, digamos, de un átomo de oxígeno puede ser completamente diferente de la historia de otro átomo de oxígeno, pero esos dos átomos están completamente al mismo, funcionan exactamente igual, tienen las mismas propiedades. Esto evidentemente no acontece con nosotros. Gemelos que estuvieran separados, con historias separadas, precisamente reaccionarían en muchas cosas de forma separada. Para hacer entender un poco esa diferencia que existe en el mundo macroscópico respecto al mundo microscópico. La estabilidad es una característica de ese mundo que proviene precisamente del hecho de que las interacciones pueden llegar a obtener esas partículas con las mismas propiedades independientemente de su historia, de quién las ha medido, de con quién hayan interactuado.
Un último punto importante en esa comprensión del mundo mecánico cuántico que abre posibilidades a entender cómo, en qué forma se pone el espíritu, por lo tanto, todo lo relacionado con la espiritualidad, es el llamado, la llamada paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Esto fue un experimento que en el año 35 ya propusieron estos grandes físicos como algo ideal. El experimento consistía en, pensaban, mandar un par de partículas llamadas gemelas, es decir, con las mismas propiedades nacidas de la misma fuente, con la misma, en el fondo, con la identidad exactamente igual, a distancias muy lejanas la una de la otra, interactuar con una de ellas y ver qué efectos producía en la otra. Einstein pensaba, suponía que debería transmitirse de alguna forma alguna realidad que hiciera que la interacción con una de esas dos partículas afectara en un modo físico clásico a la otra. Einstein es obviamente quien dijo que la velocidad de la luz era una constante, con lo cual partículas que estuvieran alejadas, digamos, años luz incluso, no se podían mandar un mensaje físico a través de la luz. Y si esas dos partículas, la interacción con una de ellas afectara al todo, solo podía ser posible si hubiera otro nivel de realidad que de alguna forma estuviera totalmente determinado, otro nivel de realidad que interactuara con ese nivel de realidad y permitiera al universo ser totalmente determinado, porque esa era la visión de Einstein, de un universo donde Dios, decía él, no juega los dados, es decir, un universo perfectamente determinado, aunque desconocido por nosotros. El experimento es muy interesante explicarla, pero evidentemente no tenemos mucho más tiempo. Lo importante de ese experimento es que se tradujo en una desigualdad que tenía que una desigualdad matemática que en el año 82 un físico francés comprobó que la visión de Einstein de alguna forma de ese experimento era del todo equivocada. Que un grande físico como Einstein se equivoque en un tema tan importante como este evidentemente es un logro de la mecánica cuántica y de la comprensión indeterminística de ese mundo. Con esa indeterminación, digamos, de alguna forma comprobada, la complicación estaba en explicar cómo podía ser que cuando ese sistema que llamamos relacionado o correlacionado se alejara y no podía mandar mensaje físicamente porque la distancia es completamente superior a cualquier mensaje que se pudiera mandar por la luz, cómo podía ser que cuando yo interactuara con uno de esos partes del sistema, la otra parte se viera afectada instantáneamente. Para ponerlo simplemente, son partículas que pueden tener un movimiento interno de un levogiro o de extrogiro de alguna forma, spin up, spin down, que cuando yo mido precisamente cómo está girando esa partícula en su interior, si obtengo que está girando hacia la derecha, inmediatamente la otra partícula está girando hacia la izquierda. ¿Cómo se puede transmitir, perdón, esa información si no hay posibilidad de mandar mensaje físico? Apareció aquí toda la teoría de las correlaciones que de alguna forma rigen precisamente ese mundo cuántico, de forma que partículas que aparentemente han tenido historias separadas completamente, pero que habían tenido un inicio de alguna forma original del mismo, mantienen esa correlación siempre. Esto filosóficamente, evidentemente, es mucho más importante que cualquiera de las cosas que hayamos encontrado, porque nos están diciendo que la causalidad, esto es aquello que la física está intentando comprender siempre, ya no es estrictamente mecánica. Mecánica clásica se basa en el hecho de que cuando yo hago así, esto se ha movido simplemente, o cuando yo doy un impulso, este se mueve
porque por contacto he impulsado este móvil. Esto es el principio básico de toda la mecánica clásica. Lo que me está diciendo la mecánica cuántica es que esto ya no acontece así, que simplemente hay la posibilidad de interactuar instantáneamente a distancias las que se quieran con partículas que están relacionadas. Esa interacción evidentemente no puede ser de carácter mecánico o de carácter eficiente, dirían los clásicos. Tiene que ser por la interacción en el todo, en la globalidad, lo que llamamos filosóficamente con la causalidad formal, con la causalidad que liga los efectos precisamente por las correlaciones que están vinculándolos entre ellos. Este es uno de los logros más importantes porque precisamente es lo que permite abrir el espacio a una acción de carácter espiritual en el mundo físico, una acción que permita esa interacción con el mundo sin necesidad de mecanismos de contacto. No creo que tenga mucho más tiempo, solo para concluir de las muchas cosas que se podrían decir. Pensemos que en un mundo en que todo está determinísticamente pensado, realizado, la posibilidad que algo como el hombre, que tiene una parte de espiritual, interaccione con ese mundo es nula, no remota, sino nula. En un mundo como el newtoniano, en el cual todo está perfectamente determinado, cualquier movimiento que yo haga está pensado desde el inicio del mundo. El movimiento de mis cuerdas vocales para poder dar esta conferencia estaba pensado desde el inicio del mundo. Eso no es la visión cosmológica del Dios que crea al ser humano a su semejanza, a su imagen, del Dios que crea al ser humano con libertad. Si la mecánica cuántica tiene importancia para la espiritualidad es precisamente porque nos está diciendo que, entre otras cosas, pero quisiera subrayar esto, nuestro mundo no está totalmente determinado. Que en nuestro mundo lo que importa no es el principio de cómo se rigieron esas cosas, sino precisamente las interacciones presentes, porque el tiempo, lo más importante del tiempo es precisamente el presente, que es lo único que existe. Y de esta forma es posible que nosotros podamos actuar en el mundo material, porque ese mundo material en su base, en su fundamento, no está precisamente marcado como tiene que ser. Con lo cual encontramos una de las condiciones de posibilidad de la acción de nuestra libertad, que es aquello que precisamente nos define como seres espirituales. Sin esa capacidad de actuar libremente sobre nosotros mismos, pero también sobre ese mundo, la espiritualidad tampoco tiene fundamento. La otra última conclusión que quisiera simplemente destacar es esa visión de Dios que algunas interpretaciones de la mecánica cuántica nos proponen, una visión que el creyente, el cristiano, tiene que rechazar, porque nos vuelve a un Dios de alguna forma supervisor del universo, observador de ese universo, gestor de las leyes de ese universo, pero no un Dios que fundamenta nuestra libertad, un Dios que nos llama a la existencia, un Dios que nos llama a la comunión con él. Evidentemente el tema era muy genérico. Mi tesis no era precisamente positiva, en el sentido de que no creo que haya ni que deba existir esa relación directa entre la física cuántica y la espiritualidad. He intentado, en la medida de lo posible, proponer cómo puede gestionarse esta posible relación indirecta, esas condiciones de posibilidad entre lo que es la física cuántica y la espiritualidad. Muchas gracias por su atención.
Tenemos 5 minutos para que si alguien quiere intervenir haciendo alguna pregunta, pueda hacerla de forma rápida. Sí, creo que esta conferencia abre posibilidades infinitas para especular, para pensar. Una de ellas, con todo respeto, es la unión que puede tener los creyentes con los no creyentes, en el sentido de que, con todo respeto, Dios pudiera ser como el gato de Schrödinger. Es decir, está, no está, se sabrá cuando nos muramos. Habrá que abrir la puerta para saber, por un lado. Por otro, que Dios se escapa de nuestra forma de pensar, igual que se escapan las partículas. Es el indeterminismo tremendo de Dios. Dice Karl Barth, en su teología dialéctica, lo dijo en el siglo XX, en el mismo siglo, donde los físicos se demandaban los sesos para ver cuál era la mente de Dios, cómo era el mundo, que decía, cuando digas tú de Dios cualquier cosa, que es justo, él tratará de decirte que no, refutarte eso que has determinado sobre Dios. Es decir, la teología, la física cuántica, le abre unas posibilidades de apertura a la teología tremendas, tremendas, en cuanto a ese silencio tremendo de Dios y ese gato de Schrödinger que nos deja a todos perplejos, o en fin, muchísimas más preguntas que me podían ocurrir. Ciertamente es lo que intentaba sobre todo hacer ver cuando digo que no podemos concebir a Dios como algunos interpretan a través de la mecánica cuántica, precisamente porque determinan lo que es Dios y nos hacen un Dios pequeñito que no nos interesa a nadie. Me parece una buena definición, una buena comprensión, digamos, para unir a creyentes y no creyentes esa visión de Dios como este gato de Schrödinger, que sí, que algunos creemos que está, otros van a creer que no está, pero que nunca va a ser demostrado por la ciencia su existencia o su no existencia, evidentemente, ninguna de las dos partes, porque Dios sobrepasa todo esto y no está, no puede ser encasillado en estas comprensiones humanas, mucho menos matematizable o medible. Con lo cual, me parece muy buena su reflexión y le invito pues a continuar en esa línea, porque es una buena interpretación de lo que yo, del mensaje que he querido transmitirles. Sí, gracias. Porque yo llevo como 55 años dedicado a la mecánica cuántica y nunca he oído nada remotamente semejante a lo que usted nos ha contado. De manera que solamente por eso, como es un intento pues constructivo, muy personal, le felicito. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Entonces, yo tengo una serie de cosas que serían muy largas de contar y tengo muy poco tiempo. Solamente le voy a hacer observación sobre una. Cuando ha insistido mucho en que la mecánica cuántica supone una ruptura completa con la física clásica, lo cual es cierto, sin embargo, no con el atomismo, que es verdaderamente lo que explica la mecánica cuántica. Es decir, es el hecho de que la materia en la última escala es discreta, compuesta por cosas finitas, etcétera, etcétera, que lleva consigo, pensando un poquitín, a la incertidumbre, a la dualidad onda-corpúsculo, etcétera. Y no hay que olvidarse que el atomismo fue inventado por los griegos hace 24 siglos, de manera que no es de ayer. Es cierto que la continuidad de Laplace, de Newton, etcétera, es una consideración preatómica. Pero ya en el siglo XIX, los químicos que desarrollaron la hipótesis química, es realmente la hipótesis atómica, el detalle molecular, etcétera, es la que luego la mecánica cuántica, es ciertamente que comienza con la radiación del cuerpo negro, por supuesto, como usted ha dicho muy bien. Pero lo que realmente explica la mecánica cuántica es el comportamiento de átomos y moléculas, que es el comportamiento discreto y atómico de la materia. Gracias. Estamos de acuerdo, solo que el atomismo clásico griego de Demócrito, de Leucipo, de los griegos, es un atomismo en el cual las partículas son totalmente indistinguibles y el atomismo mecánico clásico, precisamente, es un atomismo en el cual solo las cualidades primarias son importantes, en la distinción que hacen, por ejemplo, Galileo o Descartes mismo. Un atomismo en el cual, por lo tanto, está fundado matemáticamente solo su cantidad.
El atomismo que nos está presentando la mecánica cuántica es de otro estilo. Es un atomismo en el cual las propiedades, por lo tanto, cualitativas de la materia pueden incluso ser comprendidas desde un punto de vista físico-cuántico, porque el mínimo átomo, lo más indivisible, es precisamente la energía, el quantum de acción, que tiene precisamente unidades de acción, por lo tanto, de trabajo. O sea que la visión filosófica del atomismo mecánico-cuántico en relación al atomismo mecánico-clásico es completamente diferente. Tanto es así que no cabe la posibilidad de definir cualidades primarias y secundarias en el universo cuántico si nos ceñimos verdaderamente a lo que la mecánica cuántica está explicando. O sea, que incluso en este punto de vista la mecánica cuántica es totalmente innovativa. Me parece, aparte de estar de acuerdo con lo que dice, pero evidentemente creo que esto, desde un punto de vista filosófico, también se debería añadir. Sí, mi pregunta es si la ciencia ha demostrado la existencia de Dios, un único Dios, una energía superior, y luego también sugerirle que nos recomiende alguna lectura divulgativa para la gente de a pie sobre este tema. La ciencia no ha demostrado la existencia de Dios ni la no existencia de Dios. Esto me parece que es algo que para mí es básico. Si hay algo que haya demostrado un poco la existencia de un ser superior, es de alguna forma la filosofía natural cuando postula la necesidad de un principio causativo de todo. Un principio que no está claro que se pueda definir con el Dios cristiano. Santo Tomás, cuando habla de las vías de la demostración de la existencia de Dios, al final de cada vía pone: y a esto le llamamos Dios. Este es el principio causativo de la realidad. Los cristianos le damos el nombre de Dios. Con lo cual, la ciencia ciertamente no ha demostrado la existencia de Dios. Y para esto, por ejemplo, se debería tener. Hay algunas corrientes actuales que intentan hacer ver cómo el Big Bang es lo mismo que la creación y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, hay mucha voluntad ahora, digamos, en los creyentes de hacer ver que la Iglesia, que la ciencia está hablando de lo mismo que está hablando la Biblia, evidentemente saltando todas las distancias que se tengan que salvar, pero de hecho no estamos en el mismo tipo de registro, en el mismo tipo de lenguaje. Y no creo, además, que la función de la ciencia sea demostrar ni no demostrar la existencia de Dios, porque estamos hablando de teorías humanas que incumben a fenómenos internos al mundo, mientras que evidentemente Dios, yo al menos no lo puedo concebir como un fenómeno ni interno al mundo, ni capaz de ser esto cuantificable. En relación a las lecturas, hay una introducción muy bonita del profesor Sánchez Ross, que si lo encuentro ahora, Sánchez Ron, perdón, sí, sobre la mecánica cuántica, que se llama Historia de la Física Cuántica, publicada en Barcelona en el 2001. Podría ser al menos una buena introducción a la comprensión de lo que es la mecánica cuántica. Otras realmente de divulgativas, como temo un poco que ha sido mi conferencia, no lo son. Va a ser muy breve. Pues aceptamos una última, muy breve, pero pedimos ya que en cuanto termine esta pregunta con su correspondiente respuesta, que en orden, pero salgamos pronto, porque aquí tienen la costumbre de cerrar la casa a las 9. Nos permiten hasta las 9 y algo, pero que tengamos en cuenta esto. No, yo solo quería un par de comentarios de algo que has dicho para que lo aclares un poco más. ¿Cómo se pasa de ese mundo cuántico, que supongo que el auditorio ha sacado la conclusión de que es sorprendente, a lo macroscópico, ¿no? Es decir, cómo ese mundo en el que el principio de causalidad está bajo sospecha influye y se manifiesta de una manera macroscópica. Y en particular, nosotros también somos, estamos hechos de átomos, etcétera, ¿no? En el funcionamiento de la propia mente humana, es un tema que sabes que se ha discutido mucho, hasta qué punto la cuántica puede dar alguna clave interpretativa sobre cómo funciona la propia mente y sobre incluso, lo has dicho también de pasada, el misterio de la libertad, ¿no? ¿Hasta qué punto somos libres, ¿no?
Muchas preguntas en una cosa concreta, sí. Un poco este pasaje del mundo cuántico al mundo macroscópico lo he intentado esbozar de alguna forma cuando precisamente estaba diciendo que si la mecánica cuántica funcionara solo, como algunos dicen, determinándolo a través de la conciencia, en el momento en que no hay hombres, ¿eso qué sucedería? La comprensión que yo tengo es que las interacciones de las partículas, de alguna forma, cuando empiezan a crear partículas mayores y empiezan a disminuir los efectos de la superposición en ellas, cuando se está pasando ya del mundo microscópico al mesoscópico y del mesoscópico al macroscópico, lo que está pasando precisamente es esto, que de toda la cantidad de información que conlleva el sistema cuántico, se va perdiendo gracias a esa interacción información que ya no puede ser de alguna forma recuperada, sino que se va traspasando al ambiente. Y esto crea la posibilidad de hacer emerger nuevas partículas con nuevas propiedades y agregaciones de partículas que darán lugar a los átomos, a las moléculas, etc. De forma que cada nivel de emergencia va perdiendo de alguna forma información, pero va ganando en complejidad. De forma que la forma emergente que nace tiene otras propiedades que no pueden ser nunca reducidas a la suma de las propiedades de las partículas constituyentes, de alguna forma. Y en esta línea se podía intentar comprender el fenómeno humano, lo que es la aparición, evidentemente, después de todos los saltos de emergencia posibles, cómo se llega a un ser en este universo que no solo tiene conciencia de sí mismo, sino que tiene conciencia del mismo universo y que lo puede observar. Lo que pueda haber aquí de fenómeno cuántico a mí se me escapa mucho, porque no soy ni biólogo, ni antropólogo, ni tampoco neurólogo, en el sentido de que no sabría cómo responder. Pero veo muy difícil que los efectos cuánticos estén ya a ese nivel de complejidad que de alguna forma ha emergido de la misma naturaleza, cuando ya a niveles mucho, mucho más inferiores todos esos efectos han ido desapareciendo. Pero confieso mi ignorancia en este campo. Padre Lluch, muchas gracias.